Ah, buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de este lunes 3 de julio. Estos son los titulares de PTV Noticias. La pintura de Julio Romero de Torres protagoniza una nueva campaña promocional de la joya cordobesa. La prestigiosa artista Marina Destino ha realizado una sesión fotográfica en la que tanto la estética como las piezas escogidas, en las que predominan los brillantes y el coral, se inspiran en la obra del pintor de la Plaza del Potro. El Ayuntamiento prohíbe la instalación de las verbenas populares en espacios que ya acojan dos o más eventos festivos a lo largo del año. También reduce el horario en el que puede sonar la música y establece tres horas de silencio durante la siesta. El Córdoba Club de Fútbol ha optado por no subir el precio de los abonos en la campaña Mantengamos Viva la Pasión, que persigue retener a los 13.000 socios de la temporada pasada. Una vez confirmada la apuesta por Iván Ania como entrenador, las primeras altas en el mercado han sido Adri Castellano, Adilson y La Peña. presidente de la Junta de Andalucía... ...han escenificado su sintonía en Capitulares... ...la ola azul del PP se expande por toda España... ...con el horizonte de hacer pleno confijo... ...en las elecciones generales. Corren buenos tiempos para el Partido Popular... ...tanto Juan Manuel Moreno Bonilla desde hace un año... ...como José María Bellido desde hace un mes... ...gobiernan con mayoría absoluta en Andalucía... ...y en Córdoba respectivamente... ...el alcalde ha recibido esta tarde al presidente de la Junta... ...al que considera un gran aliado... ...en una reunión de trabajo en Capitulares. Y lo primero que quiero destacar es la profunda alineación que tenemos de objetivos entre Andalucía, la Comunidad Autónoma, el Gobierno de la Junta de Andalucía, la Ciudad de Córdoba y este Gobierno local. Objetivos que pasan por lograr un desarrollo económico en nuestra comunidad y en nuestra ciudad, porque ese desarrollo económico genere oportunidades, pero lo haga también desde la sostenibilidad desde la defensa del medio ambiente con la economía verde y la lucha contra el cambio climático como elementos frontales de nuestra gestión y, por supuesto, con un desarrollo económico que respete y que genere equilibrio social. No podemos crecer si crecemos atentando contra el medio ambiente y tampoco si solo lo hacemos para unos cuantos. A la cita han acudido los consejeros cordobeses José Antonio Nieto y José Carlos Gómez Villamandos, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba Adolfo Molina y el flamante presidente de la Diputación Salvador Fuentes. Que estamos convencidos los que le conocemos que pondrá una marcha más todavía en el ritmo de esa corporación supralocal, esa corporación provincial que es la Diputación en la que esperamos deseamos y queremos tener una máxima cooperación eh, institucional y máxima coordinación también entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. El PP rige los destinos de Córdoba, capital y provincia y de la región, y aspira a coger las riendas del Gobierno de la Nación a raíz de las elecciones generales del 23 de julio, con Alberto Núñez Feijóo listo para relevar al socialista Pedro Sánchez en la Moncloa. Julio Romero de Torres irrumpe en la joyería cordobesa. La marca Córdoba es Joya ha elegido a las mujeres de los cuadros del pintor para promocionarse. Patrimonio y joyería se han unido para promocionar la marca Córdoba es Joya. La obra de Julio Romero de Torres es la inspiración de la promoción de la joyería cordobesa. Entre las piezas destaca La Chiquita Piconera, una joya única obra de la artesanía joyera de Córdoba que pertenece a una colección privada. Con un enfoque más actual, la fotógrafa María Testino ha pretendido mantener la intensidad de la mirada de Julio Romero o la suavidad de los gestos de las manos de las mujeres de sus cuadros para la promoción. Los enclaves históricos como el Patio de los Naranjos, la Mezquita Catedral o la Plaza del Potro son algunos de los escenarios en los que se llevan a cabo las sesiones fotográficas. Sigue sí, desde el primer momento cuando generamos esta idea. Me puse a estudiar Julio Romero de Torres, tengo un buen libro bastante interesante, distintos estudios que hay. También hay un estudio de Julio Romero de Torres y la joyería, que es porque él se centra mucho también en la joyería, lucen mucho las joyas en sus pinturas y eso pues también me ha ayudado a, a formar esta, esta idea. ¿no? Joyas y moda cordobesa se han vuelto a unir para relanzar esta industria. La campaña va a servir para promocionar la joya cordobesa en las ferias nacionales e internacionales. Para ellas se han escogido joyas tanto de muestrario de fabricantes como de colecciones particulares. Estas fotos eh, se, se llevarán a las ferias internacionales de joyería, así como cada, cada joyero que haya participado va a tener esa, esa fotografía para poder promocionar su, su producto, pero luego la idea es llevarlas. Eh, ahora el primer sitio donde se, se podrán ver será en Madrid Joya y luego pues llevarlas a todas las ferias internacionales donde nuestros fabricantes están acudiendo durante todo el año para promocionar nuestras joyerías. Un homenaje al pintor cordobés Julio Romero de Torres, cuyo principal objetivo es conseguir la inclusión en el régimen de calidad de la Unión Europea como indicación geográfica protegida para la promoción internacional de la joyería cordobesa. Donde vamos a hablar de una marca eh, de garantía in, in, adherida a lo que es el origen, el territorio de origen Córdoba. Y lo vamos a hacer para apoyo no solamente de los consumidores que sepan las joyas que están comprando, sino también, muy importante, de esos profesionales cordobeses que día a día van mejorando y van haciendo un trabajo excepcional, como estáis viendo, y que seguramente en estas imágenes que vamos a ver vamos a poder seguir transmitiendo el orgullo de ser cordobés, pero a través de nuestra joya. Blanca Torrent, junto a la Asociación de Joyeros de Córdoba, han asegurado que con este distintivo se certifica la protección y la calidad de la joya cordobesa. El Ayuntamiento ha aprobado las bases de la Convocatoria Municipal de Subvenciones para la Organización de Verbenas Populares y otras actividades tradicionales Sí, pero ya no iba a cambiarlo, festejos tío. Los de de durar al menos cuatro días y que en esta convocatoria deben adecuarse a algunas modificaciones. Y como principales novedades de este año es concretamente la música eh, deberá de interrumpirse entre las cinco y las la y también a partir de la una de la mañana en aquellos días siguientes que, que el siguiente sea un laborable eh, para una mejor convivencia con todos los vecinos. La conciliación entre el descanso de unos y el disfrute de otros ha sido una tradicional y continua causa de conflicto vecinal que el ayuntamiento pretende minimizar con estos horarios. Con un objetivo similar, la delegación de fiestas y tradiciones ha incorporado otra modificación aún más significativa. Como segunda novedad de este año, de esta, de esta convocatoria, tenemos que eh, estas actividades, estas verbenas, eh, no podrán desarrollarse en sitios eh, que tengan dos o más eventos en el calendario general. Lo que no queremos es saturar determinados sitios para el descanso de los vecinos. Y de los ciudadanos de nuestra Córdoba, para no sobrecargar unas áreas sobre otras, sino que tengan todas, a lo largo de toda, eh, toda, toda la ciudad, tengamos lo más amplio posible estas esta convocatorias. La última novedad de este año es que aumenta la dotación de las subvenciones que pasan de 2.000 a 2.500 euros para cada actividad. El presupuesto total destinado a estas festividades tradicionales alcanza los 25.900 euros para este ejercicio. En el caso de que hubiera menos de 10 solicitudes, ese dinero se repartiría entre quienes al final organicen las verbenas. Por otro lado, el consistorio ha creado una comisión para regular las actividades y servicios que se desarrollen en el casco histórico. Este grupo de trabajo centra las bases para el futuro y demandado plan de gestión del casco. El ayuntamiento continúa avanzando en su nuevo organigrama de funcionamiento y para ello la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la creación de distintas comisiones permanentes dependientes de este órgano. El más importante de estos grupos de trabajo es el que se ocupará de la regulación de las actividades y servicios en el casco histórico. Y lo que se busca con la creación de esta comisión permanente es pues, la regulación de todas esas actividades y servicios de los que hablaba con anterioridad dentro del casco histórico, para elaborar una memoria que sirva para la realización de un plan de gestión del casco histórico de, de Córdoba, como ya anunciaba el alcalde dentro de esa medida de los 100 días y como además ya también se, se venía anunciando en las propuestas del programa electoral. La Junta de Gobierno ha acordado constituir otras comisiones, como la encargada de facilitar la instalación de la base logística del ejército de Pirla Rinconada y algunas otras. La comisión transversal para la igualdad de género, la composición de la comisión delegada permanente sobre vertidos de agua residual y urbana, la comisión delegada permanente relativa al cambio climático y la comisión delegada permanente de desarrollo estratégico de la ciudad, dejando entrever cuáles serán, por supuesto, los, los puntos estratégicos para las políticas de los próximos Cuatro años, destacando la importancia una vez más de la instalación en Córdoba de la base logística y la importancia que tendrá para los próximos cuatro años todo lo relativo a la sostenibilidad y al medio ambiente, que como decía ya se venía anunciando que sería una parte fundamental de las políticas de este gobierno. Bustos ha insistido en que con la constitución de estas comisiones permanentes y en su caso transversales se ponen en marcha los ejes estratégicos en los que se basará la acción de gobierno en los próximos años. Finalmente, el Ayuntamiento va a destinar más de 1.260.000 euros para subvencionar proyectos de cooperación, educación al desarrollo y ayuda humanitaria. Cada año son más los colectivos que envían sus solicitudes a la Delegación de Cooperación y Solidaridad, que repartirá su presupuesto por concurrencia competitiva. La Delegación de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento ha hecho públicas las bases reguladoras de la convocatoria para cuatro líneas de ayudas. En el primer eje, el de cooperación, se establecen dos modalidades según el presupuesto de los proyectos y se las dota con casi 850.000 euros. Para las iniciativas de educación al desarrollo, esta delegación ha previsto una asignación de 225.000 euros y para las de acción humanitaria, 190.000 pues Desde la Delegación de Cooperación estábamos mirando que cada vez nos llegan más, con lo cual es una buena noticia, porque la cooperación, la solidaridad eh, para la sociedad eh, tiene cada vez un papel más importante, como no puede ser de otra manera. Y el Ayuntamiento de Córdoba en esto ha sido siempre un gran ejemplo. Nosotros vamos a seguir apostando por ello y vamos a, pues, a darle cabida a los proyectos que nos lleguen más interesantes. ¿vale? Todos estos proyectos, como sabéis, son por concurrencia competitiva. Y ahí vamos a hacer una labor de análisis pues muy importante para seleccionar aquello que creamos que es mejor para para beneficioso para la sociedad. ¿vale? En esta convocatoria de ayudas el presupuesto total supera el 1.260.000 euros. UGT anuncia movilizaciones en el sector del metal después de las dos últimas reuniones mantenidas con la patronal. Desde el sindicato amenazan con una huelga si los empresarios no reculan. Tras seis meses de negociación y siete reuniones, los empresarios del metal pretenden cambiar las propuestas que establecieron en un inicio con UGT. El sindicato ha manifestado su descontento con la posición que ha mantenido la patronal en las dos últimas reuniones, una actitud muy diferente a la mantenida en las anteriores. Por ello, UGT ha anunciado una serie de movilizaciones, comenzando con una concentración que tendrá lugar en las puertas de CECO el viernes a las 10 de la mañana. Porque no vamos a descartar siquiera la posibilidad de una convocatoria de huelga si la situación eh, de la patronal, en este caso FEMECO, no, no da marcha atrás y reconsidera lo planteado en las últimas reuniones. El distanciamiento entre los empresarios y el sindicato se debe a nuevas propuestas que, desde la patronal, han ido introduciendo temas que no existían en un principio. Entre las propuestas, UGT ha destacado que son tres temas principales los que han ocasionado la ruptura de las negociaciones. El primero, y fundamental, una es una nueva categoría que nos proponen los joyeros, una categoría que quería al salario del SMI, prolongable en el tiempo, decir, para todo, todo sin límite, y por lo tanto, eso no estamos dispuestos nosotros a un sector tan amplio a darle eso, ¿no? A darle esa nueva categoría. Si podíamos ser, como así ahora lo explicaré, una sesión en algún subsector determinado, muy puntual, pero nunca con salario en el SMI... porque seguía precarizando todavía más lo que local sector. La inclusión de esta nueva categoría afectaría a 5.000 joyeros. Otro de los puntos destacados es el cambio de postura de los empresarios no aceptando los incrementos salariales ya acordados con anterioridad. Además de rechazar el pago de un plus por turnos rotativos, 20.000 trabajadores del sector del metal podrían ver mermados sus intereses si la patronal y el sindicato no llegan a un acuerdo. Un sector con las mayores exportaciones en la provincia de Córdoba y en Andalucía. Antonio Fernández Monterrubio asume que no es el momento de subir los precios de los abonos. El Córdoba ha congelado los de la temporada pasada, salvo en la zona VIP y en los carnés bebé e infantil, para intentar conservar sus 13.000 socios. Entre ellos Tere y Rafael, los protagonistas del spot promocional de una campaña que aboga por mantener viva la pasión, porque lo que es infinito no tiene fin. Mantengamos viva la pasión. Es el lema de la campaña de abonos del Córdoba Club de Fútbol para la temporada 2023-2024, en la que se presenta el desafío de no perder la base de 13.000 socios conseguida con la Copa RFF y el ascenso a Primera Federación del curso 21-22. Después de un ejercicio decepcionante en el que el desapego entre la afición y el equipo fue creciente debido a los malos resultados en la segunda vuelta del campeonato, Antonio Fernández Monterrubio insta a seguir el ejemplo de Tere y Rafael los dos abonados que protagonizan el spot promocional. He sentido, he, he visto esa, esa pasión eh, en los partidos de nuestros aficionados, eh, que como en una relación de pareja, como intenta decir el spot, pues tiene, tiene sus baches, pero que al final, eh, manteniendo... Viva esa pasión, seguro que, que salimos a, adelante. ¿no?... Pasión infinita y lo que es infinito no tiene fin, y así esperamos que, que sea esta temporada y que todos nuestros eh, abonados blanco y verde pues, estén con nosotros y, y nos apoyen como, como siempre han hecho. Desde hoy mismo y hasta el 22 de julio se puede renovar el abono, formalizar altas nuevas o reservar asientos si ya eres socio. Algo que se concretará del 24 al 26 de julio. Del 27 de julio al 1 de septiembre ya solo se permitirán altas nuevas. El Córdoba solo ha aumentado los precios en la zona VIP y en los carnés bebé e infantil y ofrece descuentos acumulables del 10% para la campaña 24-25 con la asistencia a un mínimo de 17 jornadas en el Arcángel o con el ascenso a Segunda División. La entidad se guarda un ase en la manga con la posibilidad de declarar un día o dos medios días del club en el carnet de este año, que no da acceso a los partidos de un hipotético playoff, solo a los 19 encuentros en casa de la fase regular y a los amistosos, siempre que el rival no sea de primera división. Bueno, tenemos algunos partidos cerrados, de primera todavía no tenemos ninguno, eh, no lo descartamos, pero bueno, como comprenderéis, no, no es fácil, eh, los equipos tienen las programaciones ya. Bastante avanzadas en primera división, y bueno, eh, lo estamos intentando. Ojalá pronto podamos eh, confirmarlo. Lo que sí ha confirmado Fernández Monterrubio es que Iván Aña será presentado como nuevo técnico blanquiverde este viernes y que los jugadores deben pernoctar en Córdoba el domingo para iniciar la pretemporada el lunes 10. A lo largo de la semana pasada el Córdoba sentó las bases de la ilusión por la campaña de abonos con el anuncio oficial de cuatro fichajes, el entrenador y los tres primeros refuerzos. Iván Ania llevará las riendas de una plantilla que a día de hoy cuenta con 13 efectivos con la continuidad de ocho futbolistas, el salto al primer equipo de dos chicos del filial y la contratación de Adri Castellano, Adilson Méndez y Adrián La Peña. La elección de Banania se confirmó el miércoles. El técnico asturiano de 45 años subió al Racing de Santander a Segunda División en 2019 y se ha desvinculado del Algeciras para suceder a Manuel Mosquera en el Arcángel, donde estará acompañado por César Negredo como segundo entrenador, Pablo Gutiérrez como preparador físico y Fabián Fernández como entrenador de porteros. Ha firmado por una temporada con opción a otra en función de los objetivos. Al día siguiente el club aclaró la situación contractual del plantel. Antonio Casas, Carracedo, Quique Márquez, Simo, Carlos Marín, Calderón, Diarray, Canario son los únicos con contrato en vigor, amén de la promoción desde el filial de Juista Res y Cristian Delgado. El portero y el pivote ocuparán dos de las seis fichas sub-23. Por el contrario, el 30 de junio expiraron los contratos de Willy, que ya ha fichado por el Lugo, Ecaiz Jiménez, Alonso, José Ruiz, de las Cuevas, Felipe Ramos, Javi Flores, Gudel, Puga, Pablo Picón, Caballero, Alberto Jiménez, Ramón Bueno, quien ha sido cortado con la ejecución de una cláusula, y los cedidos Jorge Moreno, Armando Shashua, Marco Camus y Juan Villar. El mismo viernes 30 se comunicó el primer fichaje. Adri Castellano, defensa cordobés de 29 años recién cumplidos, que procede de la Ponferradina y se ha comprometido por dos temporadas y otra opcional. La transición al mes de julio trajo el anuncio de Adilson. Extremo portugués de 26 años que se formó en la cantera del Mónaco y ya dejó su sello en el Arenal en el último partido del curso. Marcó el único gol visitante en un 3-1 que certificó el descenso del Badajoz, afirmado ha hasta 2025. Y ese será el vínculo de Adrián La Peña si se cumple su segunda campaña sujeta a objetivos. El Central Riojano de 27 años despuntó en la Real Sociedad B, militó en el Case Upen de Bélgica jugó 31 encuentros en la Liga Smartbank 2021 tras ascender con el Castellón y llega libre después de haber marcado cuatro goles en 65 choques con el Deportivo de La Coruña en Primera Federación. Según la predicción para mañana martes, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas y vientos flojos y variables, tendiendo a componente oeste. Las temperaturas experimentarán ligeros cambios. En la capital se esperan entre 21 y 39 grados. Entre la una del mediodía y las nueve de la noche se mantendrá el aviso amarillo por temperaturas máximas en la campiña. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Menudo problema tenemos con el agua. ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? Mira, si cierras el grifo mientras te lavas los dientes, puedes ahorrar mucha agua. Y si lavamos los platos juntos, podemos hacerlo de manera mucho más eficiente. El agua de mañana está en tus manos. Emaxa. El agua, ese bien tan preciado, pues cantando bajo la lluvia, está considerado el mejor musical de la historia del cine. La programación especial con motivo del 150 aniversario del Gran Teatro ha incluido seis pases de un montaje coordinado por Ángel Yasser y Manu Wix. 25 actores y bailarines y 9 músicos con orquesta en directo han pasado por el Gran Teatro para interpretar el musical de los musicales, Cantando Bajo la Lluvia, la película que catapultó a Jim Kelly en 1952. Un clásico con exitosos montajes en Broadway y West End. Ángel Yasser y Manu Giggs, conocidos por su papel como profesores en las primeras ediciones de Operación Triunfo, son los directores en la adaptación de Mar Artigau de una comedia romántica encantadora, llena de humor, con una trama divertidísima y acompañada de espectaculares coreografías y canciones, que se han convertido en auténticos himnos del género. Elegante, divertido y sensible, este espectáculo aglutina 17 números musicales

Nos despedimos cerquita del Gran Teatro, desde el Boulevard de Gran Capitán. El broche del informativo de hoy lo pone en la exposición De Polo a Polo, un viaje por los últimos paraísos naturales del planeta a través de 52 fotografías del archivo de la National Geographic Society. Hasta mañana.